Me contó que también estamos hechos de historias. Y esta noche aquí, en este lugar asombroso, he venido para contar algunas de esas historias nacidas de los días. Y en Auschwitz el Papa habló y preguntó: ¿por qué Dios se quedó callado? Y nadie le aclaró que quien se había quedado callada era la iglesia, su iglesia, que en nombre de Dios hablaba.
lechón, al avestruz, a la cabra, al venado, al pollo, al pato, a la liebre, al conejo, a la perdiz, al pavo, a la paloma, al paisán, a la merluza, a la sardina, al bacalao, al atún, al pulpo, al camarón, al calamar, y hasta al cangrejo y la tortuga. El cangrejo y la tortuga, que claro, fueron los últimos en llegar. Y cuando estuvieron todos, toditos, el cocinero explicó: gracias por venir, yo los he reunido para preguntarles con qué salsa quieren ser comidos. Y entonces alguno de los invitados murmuró: yo no quiero ser comido de ninguna manera. Y el cocinero dio por terminada la función. Estados Unidos. No la pasaba mal este talentoso periodista.